Bienvenidos a la lección 1 de la unidad 2. En esta lección vamos a ver cómo usar una calculadora de bonos y cómo las tasas de interés pueden afectar el valor de un bono a la hora que quiera salir a comprar o vender uno. Los objetivos entonces serán simples. El primero será ver cómo el valor de un bono puede llegar a cambiar con la variación de la tasa de interés. Y el segundo, cómo introducir los datos en una calculadora que nos permitirá revalorizar un bono. Si nada más, empecemos. Si eres como la mayoría de la gente, seguro que cuando llegamos a hablar de las matemáticas y las fórmulas, tu cabeza ya empieza a doler. Encontré una página cuyo enlace vas a encontrar en la descripción que te ayudará a recalcular el valor de un bono o que quieras comprar para saber cuánto realmente tienes que pagar o se te tiene que pagar si quieres venderlo. Realmente esta página me facilitó mucho esto y creo que también te va a gustar, ya que no tenemos que usar fórmulas, solo ingresar los valores y la página hace todo el trabajo. Pero antes de irnos a la página quiero poner el ejemplo en la pizarra, el cual luego estaremos usando una vez en la página. Digamos que estamos en el año 2019 y el valor nominal de un bono es de 1000 dólares y la tasa de interés es de 5%. Este bono, digamos, tiene un periodo de madurez de 30 años. Si todos estos términos no te hacen sentido, mejor que empieces por la lección en la cual hablamos en profundidad las partes de un bono. Si no la viste, te animo a verla primero. Te dejo una carta en la parte superior derecha y en la descripción. Sigamos adelante con nuestra lección, veamos cuánto valdría este bono si la situación del mercado cambia. Digamos que ya estamos en 2020 y los nuevos bonos que se emiten salen al mercado con una tasa reducida del 4%. Ahora, ¿cuál sería el valor de nuestro bono que sostenemos con 5%? ¿Cuánto le podemos pedir como premium? Porque le quedan todavía 29 años para madurar, donde el otro tiene 30 años, pero el nuestro rendirá un 1% adicional. Entonces, para saber esto, vayamos a la página. Si buscas el enlace de la misma, fíjate en la descripción. Ahora, como está en inglés, yo particularmente uso a Google Traducir para que me traduzca esta página completa al español. Si entiendes bien el inglés, no precisas realizar este paso. Entonces, acá en la primera celda colocamos el valor par de nuestro bono que tenemos, que eran de 1.000 dólares. En la tasa de cupón dijimos que el nuestro rendía 5%. El pago de los cupones, digamos, a razón de simplicidad, este es anual, así que dejamos aquí el intervalo de capitalización anualmente. Ahora, como suponemos que en el año 2020 las tasas bajaron a 4%, pongamos este valor aquí en la tasa actual del mercado. Finalmente, en el campo de años a madurez, introducimos la cantidad de años que sobra a nuestro bono hasta madurar, que serían 29 años. Le damos clic aquí en calcular y nos arroja un resultado. Vemos que el valor de nuestro bono aumentó a $1.169. La razón por que llega a valer más caro. Es por un premium que podemos cobrar ya que si salís y solo consigues bonos al 4% el nuestro va a rendir un adicional de 1% durante el periodo hasta que madure. ¿Qué pasaría entonces ahora si cambiamos el tiempo que falta hasta que madure nuestro bono y digamos que solo falta un año? Cambiamos acá los valores y damos nuevamente a calcular. Mira, solo $1,009 podrías pedir más por tu bono. Tanto bajo el valor porque en el último año esos $50 que genera versus los $40 que rinde el nuevo bono Da una diferencia aproximadamente de 9 dólares con monedas. Volvamos a los 29 años y veamos qué pasaría si las tasas bajasen a 3%. Cambiando los datos, vemos que nuestro bono valdría casi 1.400 dólares. Ganaste casi 400 dólares solo por haber comprado un año antes un bono. Bien, ahora veamos qué pasa si sucede la inversa y sube la tasa de interés. Suponemos entonces que nosotros compramos un bono en el 2019 con tasa 5%, pero ahora en vez de bajar a 4%, las tasas del mercado en 2020 suben a 6%. Llevemos este nuevo escenario de vuelta a nuestra calculadora para ver qué pasaría. Al calcular entonces este escenario, vemos que nuestro bono bajó de valor. El valor par sigue siendo lo mismo, pero porque los nuevos bonos rinden más, el nuestro solo pasa a valer 864 dólares. Para querer deshacerte de tu bono y poder comprar uno donde tu dinero rendiría más, tendrías que sacrificar 136 dólares del valor par. Tan drástico puede ser solo un 1% o 100 puntos en términos de inversión una variación en el mercado. Si la tasa baja tendrías una ganancia adicional. Si suben, perderás con tu bono porque hay activos financieros, o sea bonos, que te pueden producir más dinero. Esto es lo que realmente tienes que entender cuando quieres invertir en bonos. Como dice el dicho, en renta fija la renta nunca es fija. O sea, siempre puede cambiar de acuerdo cómo se comporta el mercado. Ahora, si te acuerdas de la lección anterior donde hablamos sobre la curva de rendimiento y cómo interpretarlas, cuando ves una curva plana o inversa, es ahí donde tienes que estar invirtiendo en bonos. Esto porque la tasa actual es alta y la Reserva Federal dice que está frenando la economía y las tasas de interés tienen que bajar. Si ahí tienes un bono con alta tasa de interés y te anticipas a esto, luego puedes salir a vender tus bonos y te será fácil venderlos. Si te acuerdas de la lección de colapsos en mercado. Ahí hablamos cómo puedes vender tus bonos en periodo de crisis y volcarte a las acciones que empezarán a conseguirse con descuentos extraordinarios. Así que, si pones en práctica estos conocimientos y esta herramienta, podrás quitarle provecho al mercado. Lo bueno de esta página es que te hace saltar el paso de fórmulas que, si te interesase aprender, puedes encontrarla un poco más abajo en la misma página. Además, estará desglosado los pagos y todo lo demás para que puedas calcular todo a profundidad y quizás entiendas mejor así. Lo que quiero que hayas llevado de esta lección es cómo poder ver que los movimientos en el mercado alteran el valor de los bonos y cómo están interrelacionados con la curva de rendimiento. Si quizás no encuentras la curva de rendimiento de tu país, puedes saber que el mercado americano en su gran mayoría tiene fuerte énfasis en nuestra economía latina, así que te servirá como guía para saber hacia dónde se vuelca el mercado. Con esto estaríamos concluyendo esta lección. En la cual aprendimos a cómo usar una calculadora de bonos bien simple, pero que nos sirve bastante en saber cuál es el valor que podemos pedir por un bono que tenemos cuando las tasas del mercado cambian o cuánto pagar por uno cuando se nos ofrece alguien un bono. Gracias por compartir este material y apoyarme con un pulgar arriba. Nos veremos en la siguiente lección y hasta la próxima. Éxito en las inversiones.